pensé que puede levantar una camarita. Ah. Ah, sí, me puse demasiado dócil. Ahora sí. Con Expos. Sí, pero me puse muchos. Muy dócil. Eso está bueno. Tenerlo así dócil es cuando tienes la cámara para no... Que no te... Sí, para que no, no se mueva. Sí. Oye, vuela. ¿No los has visto en videos que vuelan muy ágiles? Sí, pero dan... advierten mucho de cuidar sobre todo en viento en este modelo. Que cuando lo tratas de poner agresivo... se puede poner o con mucho viento, con mucho ráfago, se puede poner inestable. Y, porque sabes que vuela a base de giroscopios. Entonces, si sale de fuera de su área de estabilidad, se puede empezar a oscilar y ya no tienes manera de detenerlo. Y si tiene capacidad, por eso lo estoy pensando, pero si lo estampo lo voy a tener que comprar y así todavía puedo pensar. Entonces ojalá no estampo. ¿Qué cámara soportó una GoPro? La que tengo amarrada, ajá. Sí, que esa la levanta. Fácil. Mira, hay poquito viento, ¿ves cómo se pone? Sí. Esto es. Esa oscilación. Y eso es, ajá. Sí, porque compensa. Dicen que para hacerlo estable, este, y hay un modelo más, más grande, que levanta una cámara como SLR. Por eso Jorge no trajo. ¿También lo trajo? No, lo trajo. No, no, porque estos venden, mira, él me quiere cobrar como $600. Lo compró a 3. Lo que pasa, muy descuentos para este, dan nada más en las ferias. Y así sí, si quieres comprar así, bueno, hay un distribuidor que lo vende a 400. Pero directo de fabricante cuesta 900, ¿te imaginas? ¿$900? Este, sí. No sé. Se supone que es medio bueno. ¿Cuál sería mejor? ¿El X-Sidecraft o el Gawi? Bueno, si yo tengo más vistos. Mi Blade 400 sigue con algún problema de la cola. ¿Tu Blade 400? Blade 400, el amarillo, 450. Dicen que si quieres intentar acrobacia, este no es, este no es, no.
que el sistema de control que es propietario de esta marca no necesariamente aguanta. El problema es este, que si se sale fuera de su área de estabilidad, estás muerto. Ya no tienes cómo... No hay cómo recuperar. Hay algo raro, pero eso es con controlador. Mira, no apaga. No apaga en cero. Tuve que poner un...